y ya hemos determinado que se den instrucciones a los bancos para que Cataluña, el gobierno de Cataluña, pueda abordar los pagos que le corresponden a un gobierno autonómico sin necesidad de pasar por la supervisión de Hacienda del gobierno de España. Buenas noches. Segundo día de gobierno de Pedro Sánchez y ya abre la mano a los independentistas. El Ejecutivo levanta el control de las cuentas de la Generalitat, dando de esta forma barra libre a los separatistas al confiar en que Quim Torra respetará la Constitución española. Javier Torres. Así es, Alba. Pedro Sánchez ya lo anunció este miércoles cuando prometió un acercamiento a Cataluña. En realidad no es tal, ya que se olvida de la mitad de los catalanes para dar un balón de oxígeno al independentismo de la región. Y esto chirría sobre todo porque el propio Torra no ha renunciado al objetivo que desde el principio ha perseguido el nacionalismo y que no es otro que la independencia de Cataluña. Pero no nos sorprende, Javier, porque es el precio que tiene que pagar por haber llegado a la Moncloa, aupado por todos aquellos que quieren romper España. Es más, 48 horas después de que Torra solicitase el diálogo, Sánchez acude a la llamada del presidente de la Generalitat. Se acaba el gobierno del marketing. Y son muchas las incógnitas que rodean el encuentro. Una de ellas podría ser el futuro de los políticos catalanes golpistas que siguen en prisión. El nombramiento de un nuevo fiscal podría retirar la acusación del delito de rebelión. Otra incógnita sería la de convocar un referéndum pactado con el Estado. Posibilidad, por supuesto, que no se puede descartar teniendo en cuenta que el propio Sánchez tiene en su gobierno a Meritxell Batet, que hace 5 años se saltó la disciplina del partido para votar a favor del derecho a decidir. Más noticias en nuestro sumario. Tribunales, la Fiscalía Anticorrupción pide imputar a Francisco Camps por malversación de caudales públicos y prevaricación continuada en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia, unas acusaciones que el expresidente rechaza. El Ministerio Público considera acreditado que el exdirigente del PP llegó a un acuerdo verbal con el dueño de los derechos del Mundial del Automovilismo para celebrar el Gran Premio en abril de 2006. El director del Instituto Sierra de Guadarrama, en Soto del Real, que fue detenido por la Guardia Civil junto a un empleado del centro por colocar cámaras ocultas en los baños de los chicos, ha sido ya puesto en libertad. El docente ha sido imputado por un presunto delito contra la intimidad y está pendiente de las investigaciones de los agentes, que ya están analizando las imágenes encontradas en el dispositivo en las que las almacenaban. También comprobarán qué finalidad tenían esos vídeos y si fueron divulgados o transmitidos por algún medio. El nuevo y polémico ministro de Cultura, Màxim Huerta, se ha referido a todas las críticas recibidas por algunos de sus comentarios en las redes sociales y ha señalado que no ha tenido tentaciones de borrar nada. Al mismo tiempo, ha asegurado que pondrá al frente de la Secretaría de Estado para esta materia a una persona incontestable. A lo largo de este informativo veremos cuáles son los principales nombres que se están barajando. Quiero tener de mano derecha en el deporte a una persona importantísima, incontestable, con lo cual espero que el equipo sea, y confío en que el equipo sea un gran equipo de cultura y deporte. Rafa Nadal ya está en la final de Roland Garros. El tenista español peleará el domingo por su 10º título en la Tierra de París contra el austríaco Dominic Thiem, tras vencer esta tarde al argentino Juan Martín del Potro por 3-0, 6-4, 6-1 y 6-2 en algo más de 2 horas. Nadal, que conservará el número 1 del mundo pase lo que pase el domingo, podría alzarse con su 17º Grand Slam. El presidente de gobierno no solamente está al habla con los presidentes europeos. Está también al habla, o va a estar, va a iniciar el recorrido de las conversaciones con los presidentes de las autonomías. Esta es una cuestión importante, recuperar el diálogo. Hemos sentido mucha emoción y hemos agradecido al presidente del gobierno su confianza, porque nos hemos encontrado un equipo, muchos nos conocíamos, otros no, un equipo muy preparado para enfrentar la competencia, el trabajo que tiene ante sí. Que hay un equipo al servicio de España con su presidente a la cabeza. Tenemos esta cuestión trabajada en muchas comunidades autónomas de introducir mejoras en política social, respetando los presupuestos generales del Estado y cumpliendo
el compromiso del presidente del Gobierno hecho en ámbito en las Cortes Generales. Primera reunión del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. A las 9:30 ha comenzado este encuentro del Consejo de Ministros, presidido por el socialista, que ha analizado la situación en Cataluña y también han estudiado la aprobación de una serie de nombramientos de altos cargos, entre ellos parte de los 25 secretarios de Estado con los que cuenta el nuevo Ejecutivo. Antes del inicio de la reunión, Sánchez y sus ministros se han hecho la tradicional foto que están viendo en sus pantallas, la tradicional foto de familia, como decimos, con motivo de un nuevo gabinete. Como comentamos esta mañana, el nuevo gobierno de Sánchez se hacía esa foto en la escalinata de la Moncloa. Se trata del ejecutivo más numeroso de nuestra democracia, con hasta 17 ministerios. Además, estas son otras novedades del gobierno socialista. De esta foto a esta otra han pasado solo 2 años. El primer Consejo de Ministros de la era de Pedro Sánchez ha evidenciado las grandes diferencias con el de la segunda legislatura de Rajoy, empezando por la predominancia del color rojo en los atuendos de las ministras y en la corbata del presidente del Gobierno. Otra diferencia, habrá 4 ministerios más que en el gobierno de Rajoy, llegando a un total de 17 frente a las 13 carteras de los populares. La mayoría estarán dirigidas por mujeres, que suponen el 65% de todo el gobierno, el más feminista de la historia. 11 carteras serán para ellas y 6 para ellos, de las cuales muchas serán nuevas incorporaciones. Por ejemplo, el gobierno de Sánchez recupera el polémico Ministerio de Igualdad de la mano de Carmen Calvo, nueva vicepresidenta en sustitución de Soraya Sáenz de Santamaría. También regresa el Ministerio de Cultura, mientras que el de Trabajo amplía su nombre a Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. También llegan al gobierno el nuevo Ministerio de Transición Ecológica, de Política Territorial y Función Pública y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sánchez configura así un gobierno con más áreas, nuevas caras y una edad media de 54,6 años, siendo Josep Borrell el más mayor con 71 años y Carmen Montón, de 42 años, la más joven. El ejecutivo de 2016 de Mariano Rajoy tenía una media de edad de 51,8 años. Y como curiosidad, Pedro Sánchez ha zanjado una queja histórica de los valencianos, la falta de ministros de esta geografía, con un récord de 4 valencianos al frente de varias carteras del gobierno. Queda así inmortalizado el primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Después de que ya conozcamos todos los miembros del gobierno de Sánchez, es hora de que se pongan manos a la obra y por ello vamos a ver cuáles son los retos más importantes a los que se tienen que enfrentar en esta legislatura. Marta García Villanueva, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a repasar los desafíos a los que tendrán que hacer frente. Empezamos, por ejemplo, por el Ministerio del Interior. Grande Marlaska tendrá que comprometerse cuanto antes a hacer efectiva la equiparación salarial entre los distintos cuerpos autonómicos. Tendrá también que atender a la crisis migratoria, ya que los centros de internamiento de extranjeros están abarrotados. Otro de sus retos es la neutralización del narcotráfico y, por supuesto, Cataluña, la presencia policial en la comunidad, que será un tema delicado debido a que Sánchez ha contado con los apoyos separatistas para convertirse en presidente. Y por último, y muy importante, la lucha contra el terrorismo yihadista. Seguimos con el Ministerio de Trabajo, con Madalena Valerio. Evidentemente, uno de los aspectos más importantes es la inviabilidad del sistema de las pensiones. Es urgente que ofrezca cuanto antes una solución. También tendrá que resolver la financiación de la Seguridad Social, que tiene un déficit de 19.000 millones de euros. Sin duda también, ponerse las pilas en cuanto a la lucha contra la precariedad laboral y el objetivo prioritario de reducir el paro en nuestro país. Todo ello intentando hacer cambios parciales en la reforma laboral del PP. Josep Borrell, al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, tendrá que ver de qué manera afectará el Brexit a España y encontrar una salida bilateral con Reino Unido sobre Gibraltar. Muy urgentemente tiene que negociar el presupuesto general de la Unión para los próximos 7 años y donde España se juega miles de millones de euros. Y por último, preparar a Sánchez para todas las reuniones de política internacional, como las cumbres de la OTAN y la ONU. Atención a este ministerio, el de Política Territorial, con Meritxell Batet, que tendrá que lidiar con el mayor problema que tiene España en estos momentos, el desafío independentista, un aspecto muy delicado en el que tendrá que mediar para intentar apaciguar la crisis. En el resto de comunidades, por ejemplo, tendrá que mediar sobre el plurilingüismo en la Comunidad Valenciana, la ley del fracking en el País Vasco o los problemas de la inmigración irregular en Andalucía. Y por último, vamos a fijarnos en el Ministerio de Economía. Nadia Calviño no lo tendrá nada fácil a la hora de contentar a Bruselas al cuadrar el déficit. Será la responsable de conducir la privatización de Bankia para que genere las menores
menores pérdidas a los contribuyentes. Tiene pendiente también aprobar la ley hipotecaria y cerrar un acuerdo de integración con la zona euro. Gracias, Marta. Y después de que ayer Podemos atizara al Partido Socialista reprochándoles que sean olvidados de quién le hizo presidente del Gobierno, ahora el líder del partido, Pablo Iglesias, prefiere dejar el tiempo pasar y dar un margen de confianza al nuevo Ejecutivo. Pero también avisa, si este Gobierno actúa con arrogancia, no estará a la altura. La llegada al Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado fuera de juego, al menos de momento, a Podemos. Pablo Iglesias votó a favor en la moción de censura contra Rajoy para que Sánchez se convirtiera en presidente y apenas unos días después ya remete contra él mismo. Y eso que antes Iglesias fue la mejor baza electoral de Rajoy. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se abrazan al concluir la moción de censura. Han conseguido echar a Mariano Rajoy de la Moncloa sin haberse puesto de acuerdo en el gobierno ni conocer el programa de Sánchez. Una semana después, la imagen es totalmente diferente. Pedro Sánchez ha sorprendido creando un gobierno transversal que se asemeja a PP y Ciudadanos, todo lo contrario que se podría esperar de un presidente socialista que llega a la Moncloa mediante una alianza con independentistas y radicales. Podemos, Esquerra Republicana, PNV, PDeCAT o Bildu observan atónitos cómo Pedro Sánchez no ha contado con ellos ni con su discurso radical y ha construido un gobierno moderado cuya estrategia es la de asegurar que el PSOE es el único que garantiza solidez y experiencia. Pedro Sánchez ha sonreído al Partido Popular y ha sonreído a Ciudadanos y parece que ha tardado 24 horas en olvidarse de quién le ha hecho presidente del gobierno. A Pedro Sánchez no le ha hecho presidente ni Rivera ni Mariano Rajoy, le hemos hecho presidente nosotros. Y si en la izquierda radical se sienten usados por Sánchez para llegar a la Moncloa sin ser tenidos en cuenta, en PP y Ciudadanos también reina el desconcierto. Si hace 10 días Ciudadanos parecía que iba a tener en la palma de la mano el triunfo electoral en todas las encuestas, Sánchez ha reiniciado la partida, repartiendo de nuevo las cartas con ministros que neutralizan su discurso en temas como Cataluña y se alejan de la radicalidad. El Partido Popular, por su parte, augura un calvario para los socialistas. El presidente del Gobierno todavía no ha explicado sus pactos con Podemos, con los independentistas y con Bildu. No sabemos todavía a cambio de qué ha obtenido ese apoyo para ser presidente del Gobierno. Unos se han sentido desplazados y sin concesiones y otros se preparan para reconstruir un discurso que plante cara al Gobierno de Sánchez y sus 84 diputados en el Congreso. Seguimos viendo más reacciones porque continúan las críticas, declaraciones ahora de la secretaria general de Comisiones Obreras del País Vasco, que ha afirmado que el sindicato no da cartas blancas a los gobiernos y ha reclamado al nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez que derogue los aspectos fundamentales de la reforma laboral. Por su parte, Ciudadanos exige al presidente que explique y aclare cuál es su proyecto político para España y Cataluña, algo, según ha añadido, que les tiene muy preocupados. No es una foto, no es una pataleta, es la reclamación de los derechos que consideramos que nos corresponden y por eso hay ante no haber obtenido ninguna otra respuesta ni ninguna otra solución para arreglar este tema, no nos ha quedado otro remedio que reclamar incluso en los juzgados. Nuestra organización no suele hacer ni brindes al sol ni ofrecer cartas blancas a ningún gobierno. Nosotros y nosotras vamos a seguir planteando la agenda social, la agenda de las reivindicaciones del mundo del trabajo. Pero en todo caso le vamos a seguir exigiendo al señor Sánchez que nos cuente cuál es su proyecto para España. Más allá de los nombres, más allá de la publicidad que se puede uno hacer al nombrar un gobierno, el señor Sánchez no ha explicado qué proyecto de gobierno tiene para España. No sabemos qué quiere hacer con esos nombres, no sabemos qué leyes quiere aprobar. Y tras prometer ayer que pretendía amar el deporte como ministro, hoy el titular de Cultura, Maxim Huerta, ha asegurado que pondrá al frente de la Secretaría de Estado para el Deporte a una persona importantísima e incontestable. Según diversas informaciones, el ex seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, habría rechazado el cargo. Tener de mano derecha en el deporte a una persona importantísima, incontestable, con lo cual espero que el equipo sea, y confío, en que el equipo sea un gran equipo de cultura y deporte. Y en nuestra redacción de deportes, Juanma Pérez Noya, ya hay nombres para el Estado, para el secretario de Estado en esta materia. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Alba, Javier. Efectivamente, como habéis comentado, Del Bosque era la primera
opción de Máxim Huerta. El ex seleccionador nacional de bastante ideología progresista era para el actual ministro de Cultura y Deportes el idóneo, teniendo en cuenta que era una figura de consenso y de éxito reconocido por todo el país. Sin embargo, Del Bosque no quiere volver a la primera línea y menos a un puesto burocrático. A día de hoy, Máxim Huerta y todo su equipo están trabajando en un sustituto. Y ojo que suena el nombre de Fernando Hierro, actual director deportivo de la selección española. Sin embargo, según la información que tenemos en Intereconomía, el exjugador, el excapitán del Real Madrid, tampoco se plantea dar ese paso al frente. Muchísimas gracias, Juanma. Seguiremos luego en el tiempo de deportes. Todo era nuevo esta mañana en el primer Consejo de Ministros de la era Sánchez. También la puesta en escena y hasta el lenguaje empleado. Tras la presentación del Ejecutivo, 14 de los 17 titulares de este nuevo gobierno repetía la expresión ministros y ministras, algo que a buen seguro no ha sido casual. Así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Del Consejo de Ministras y Ministros. Ministras y Ministros. Del Consejo de Ministras y Ministros. Una de las ministras que arrastran un pasado más polémico es María Jesús Montero, titular de la cartera de Hacienda. Durante su etapa como consejera de Salud en Andalucía, Montero fue denunciada por prevaricación continuada en la realización de nombramientos ilegales en la sanidad andaluza. María Jesús Montero fue consejera de Salud con Manuel Chávez y Griñán, el gobierno de los ERE, partícipe de las decisiones sobre el fraude multimillonario, partícipe también del saqueo a Andalucía. Como consejera de Salud fue la ideóloga en 2012 de las fusiones hospitalarias en Andalucía, fusiones que originaron un caos sanitario en Huelva o Granada. Eso provocó que miles y miles de andaluces salieran a las calles para pedir su derogación. Por esa etapa también está denunciada por prevaricación en nombramientos irregulares de una decena de altos y exaltos cargos de la sanidad. La denuncia está puesta por la Asociación de Justicia por la Sanidad. Diario El Mundo, domingo 1 de mayo. El periódico transcribe la literalidad de una llamada de la ahora ministra. Mira, que lo declaren en ruinas y nos lavamos las manos, ¿vale? El alcalde que haga lo que quiera, nosotros le echamos el muerto y a mí no me toquéis la polla. Con todo esto, la señora Montoro fue premiada con la Consejería de Hacienda en Andalucía. Despilfarro, irregularidades fiscales y enchufismo político. ¿Acaso es esto lo que nos espera a partir de ahora? Firme defensora del impuesto de sucesiones, íntima amiga de Susana Díaz, se declaró en guerra abierta con la Comunidad de Madrid al asegurar que esta comunidad era un paraíso fiscal. Esta es la nueva regeneración de Pedro Sánchez. Y quien ha seguido todo lo que ha sucedido esta mañana tras el Consejo de Ministros ha sido el periodista del Mundo, Luis Ángel Sanz, al que ya saludamos. Luis Ángel, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué novedades destacarías de la puesta en escena del nuevo gobierno? ¿Acaso las reiteradas menciones a ministras y ministros realizadas por la portavoz del Ejecutivo? ¿Es feminismo cosmético, tal y como dice Podemos? Bueno, es un gesto efectista y yo creo que también muy efectivo. Después de la gran movilización del 8 de marzo, pues el gobierno de Pedro Sánchez quiere subirse a esa ola y quiere erigirse en reflejo de esa reivindicación social. Y bueno, yo creo que es algo que irá pasando con al paso de los días y según pasen las semanas. Y bueno, es un gesto reivindicativo del nuevo gobierno, pero tampoco le daría más importancia. Las reacciones al anuncio de todos los ministros han sido de cierto alivio en el Partido Popular y Ciudadanos, porque no hay ningún perfil radical. ¿Crees que el que más ha salido perdiendo es Rivera debido a que Sánchez ha contado con figuras como Grande Marlaska, Borrell o Pedro Duque, que son bien acogidas por el votante de Ciudadanos, de las filas naranjas? Bueno, efectivamente, después de la moción de censura y después del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, el que más marginado queda políticamente, el que más en evidencia queda es Ciudadanos. Ciudadanos vino para cambiar la política, vino para echar a los dos grandes partidos, y al final no ha sido útil para cambiar la política. Votó en contra de la investidura o votó en contra de la moción de censura de Sánchez. Su voto ha sido irrelevante y sí que es verdad que queda marginado ahora con la elección de un ejecutivo transversal con figuras que bien podrían haber sido ministros de Albert Rivera en algunos de los casos. Entonces, seguramente sí, es el que más tocado queda tras esta primera semana del gobierno de Pedro Sánchez.
Pablo Iglesias no ha tardado en arremeter contra Sánchez al entender que no ha hecho un gobierno de izquierdas. ¿Le acabará pasando factura a los socialistas si Podemos eleva el tono o es justo al revés? Bueno, Podemos es un colaborador necesario de este gobierno. El Ejecutivo tiene solo 84 diputados, Podemos le puede prestar otros 67 y van a ser imprescindibles para llevar a cabo muchas de las reformas que quiere hacer el gobierno. Entonces, si ese eleva el tono de Iglesias se queda ahí, se queda en la declaración política, en la crítica política, bueno, es una forma de buscar su espacio para Podemos, es una forma de intentar reivindicar al electorado más de izquierdas al que le puede parecer un poco centrado o centrista el gobierno de Pedro Sánchez. Pero si eso se lleva al Parlamento, si eso hace que se crispe la relación, que no haya un apoyo parlamentario de Podemos al gobierno y al PSOE, puede suponerle un problema importante. ¿Puede desconvocar el levantamiento de los controles financieros a la Generalitat en la primera gran crisis de Sánchez? No lo creo. Ha provocado que hoy Partido Popular y Ciudadanos carguen las tintas contra Sánchez, le acusen de estar pagando los votos que le han hecho presidente, pero en realidad esto lo acordaron Mariano Rajoy y Pedro Sánchez el 15 de mayo, en la reunión que mantuvieron en Moncloa después de la elección de Torra como presidente de la Generalitat. Y estas medidas ya las tenía previstas Cristóbal Montoro para cuando se levantara el 155. De hecho, es un hecho obligado. Una vez levantado el 155, esta orden ministerial vinculada al artículo 155 pues queda desactivada. Entonces, no creo que que vaya más allá de la crítica política de hoy y no creo que se convierta en una crisis. ¿Dónde crees que Sánchez va a desgastarse más? ¿Con Cataluña o derogando alguna de las leyes del gobierno de Rajoy como la mal llamada por la izquierda ley Mordaza? Cataluña es el principal problema que tiene el gobierno, igual que era el principal problema que tenía Rajoy. Todo dependerá de cómo gestionen este problema y de cómo responda el gobierno independentista. Si siguen por la vía de echarse al monte o si deciden aplacarse, ceñirse a la Constitución y dejar la insubordinación en el terreno de las declaraciones políticas. Si eso es así, al gobierno de Pedro Sánchez le puede ir bien con Cataluña. Si Cataluña vuelve a levantarse, seguramente se le van a complicar muchísimo las cosas, muchísimo más que cualquier otra materia de orden social o de derogación de ley Mordaza o de derogación de reforma laboral que puedan querer llevar a cabo, porque además para eso, en muchos casos, no van a tener la mayoría suficiente para aprobarlo en el Congreso. Muchas gracias, Luis Ángel, y buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Y conectamos ahora con el periodista Xavier Horcajo, presentador del especial titulado El gobierno puzzle de la Moncloa Sánchez-Stein. ¿Es un gobierno transversal, como están diciendo los medios afines, o es toda una gran operación de marketing? ¿Qué podemos esperar de él, Xavier? Buenas noches. Buenas noches. Lo que es un gobierno de concesiones. Superado los primeros compases, brillantes compases, hay que admitirlo, ¿eh? Así, brillantes compases sobre el cómo, el quién, si con crucifijos, si no, si astronautas, si influencers, todo eso, todo ese puzzle, pues se quema enseguida, se quema enseguida. Ha dado sus llamas de brillantez. Pero ahora entramos en la fase de las concesiones, que es la que de verdad nos interesa a los españoles. Ya hemos visto una. La primera, en la frente, dice no, que liberen el control de las finanzas de la Generalitat de Cataluña. ¿Y eso para qué va a servir? Pues para que sigan alimentando esas maquinarias de odio que han sido la ANC, Unión Cultural, TV3, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que algunos que estaban muy tiesos ya vuelvan a ver el dinero, vuelvan a empezar a planear cómo va a ser ese 11 de septiembre. Ese va a ser el detonante del gobierno, el problema de las concesiones, el punto débil de ese gobierno que en el cuanto a las celebrities se ha salido, la verdad. No hay que regatearle elogios a los que han asesorado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Todo eso lo van a ver mañana, sábado a las 10 de la noche en Intereconomía Televisión en un especial que preparamos para ustedes. Estaremos muy pendientes de ese especial. Xavier, gracias y buenas noches. El gobierno de Pedro Sánchez levanta el control financiero de la región de Cataluña después de su primera reunión de Consejo de Ministros. Es una de las primeras medidas que toma el socialista al frente del Ejecutivo. El gobierno de Mariano Rajoy intervino las cuentas de la Generalitat en 2015, cuando la administración catalana se adhirió al Fondo de Liquidez Autonómica. En 2017 intensificó el control para evitar que el anterior gobierno de Carles Puigdemont desviase dinero público para la organización del referéndum del 1 de octubre. Aunque eso sí,
La ministra de Educación, Isabel Celá, no ha aclarado si afecta solo a las medidas de control aprobadas por Hacienda entre los últimos meses de julio y septiembre de 2017 y si, por lo tanto, se mantienen en vigor las que rigen desde 2015 y que no solo se establecieron sobre los fondos del FLA. Del tema de la culminación de la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Y ya hemos determinado que se den instrucciones a los bancos para que Cataluña, el gobierno de Cataluña, pueda abordar los pagos que le corresponden a un gobierno autonómico sin necesidad de pasar por la supervisión de Hacienda del gobierno de España. Ha sido la primera medida polémica de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Ha levantado, sin duda, los controles financieros sobre la Generalitat que se mantenían en vigor por el proceso soberanista en Cataluña. Sánchez no oculta su objetivo y ya además está confirmado que se va a reunir pronto con Quim Torra. Pronto empiezan las decisiones escabrosas del nuevo gobierno socialista de Pedro Sánchez. Hoy ha sido el primer consejo de ministros de este nuevo gobierno socialista en la Moncloa y ya han decidido dar la orden a los bancos para que liberen las líneas de crédito a Cataluña. La finalidad, que la Generalitat pueda hacer frente a sus pagos sin supervisión del gobierno central. Momento de que surjan las preguntas, las cuestiones sobre las consecuencias que puede acarrear esta decisión. ¿Cómo podrá evitarse que se destinen partidas económicas al procés? ¿Se elimina la supervisión que tenía Hacienda a través de las entidades financieras y podrían destinarlo a cualquier actividad separatista? No obstante, la Generalitat de Cataluña mantiene los controles a posteriori para asegurar el cumplimiento de las reglas fiscales. Desde la toma de posesión del nuevo gobierno catalán, el Ministerio de Hacienda ha ido desactivando progresivamente los mecanismos que hicieron operativo en el ámbito financiero la aplicación del artículo 155. Y este era el último paso. La idea de Sánchez es abrir una ronda de reuniones bilaterales con todos los presidentes autonómicos, pero no ha adelantado en qué orden se reunirá con el catalán Quim Torra. ¿Acaso va a ceder Sánchez ante los independentistas? ¿Llegará a algún acuerdo con Quim Torra? Analizamos ya todas estas medidas con el economista Juan Carlos Bermejo, al que ya saludamos en nuestro plató. Juan Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un placer estar con vosotros. ¿Cuáles son las principales consecuencias de levantar este control financiero de la Generalitat? Bueno, pues las consecuencias es que todo va a seguir igual, porque si bien antes había un mandato legislativo y una orden ministerial que obligaba a ello, ni Rajoy ni Montoro hacían ninguna supervisión. Por lo tanto, las consecuencias son, seguirá todo igual. Ocurre después de que se haya acreditado que el gobierno final destinó fondos al proceso separatista. ¿Todo esto dificulta que se puedan detectar nuevos casos de desvío de fondos públicos a fines separatistas? Sin lugar a dudas, pero hay que aclararle a los espectadores que esto es algo que ya pactaron Rajoy y Sánchez el 15 de mayo, levantar estas medidas. Y son dos las que se levantan. Una es el mandato del 155, que era obligatorio levantarlo al formar el gobierno, y la otra es una orden ministerial que obligaba a fiscalizar las partidas antes de ejecutar los pagos por parte de los bancos, y tenían que la firma de interventores y de funcionarios, que es a lo que se ha referido la portavoz. Por lo tanto, yo creo que es un grave error que se levante esta vigilancia, máxime cuando el juez Arena tiene pruebas irrefutables de que ha habido malversación de fondos. Juan Carlos, entonces, con este levantamiento, ¿va a ser a partir de ahora más complicado detectar cualquier anomalía, cualquier situación, en fin, que la Generalitat desvíe fondos públicos a actos como el 1 de octubre? Bueno, evidentemente va a depender de la actitud de este nuevo gobierno, porque en cualquier momento va a poder auditar, aparecer allí en cualquier momento y ejercer auditorías. Pero a mí me preocupan más las consecuencias económicas, porque los inversores, si seguimos teniendo la percepción de que en esa región no se controla el dinero y hay riesgo de que ese dinero se invierta en perpetuar el golpe de Estado, entonces eso repercutirá en la economía, porque los inversores será una barrera para nosotros, y eso al fin y al cabo será paro y recesión. Esta semana hemos visto que la bolsa ha subido. ¿Establece usted una relación causa-efecto? Es decir, que la formación de gobierno también en Italia puede ser que haya ayudado a esta mejora en los mercados. Buena pregunta. A ver, es evidente que la nueva ministra de Economía es un satélite de Bruselas en nuestro gobierno. Pero
la bolsa ni ha subido ni ha bajado ni por Sánchez ni por Italia. No nos olvidemos que hace exactamente un año el IBEX estaba a 11.000 puntos, hoy está a 9.700 y hace apenas tres meses estaba a 9.500. Por lo tanto, la respuesta es no. Juan Carlos, acaba de decir usted que todas estas vicisitudes pues no van a empujar, sino todo lo contrario, a reactivar la economía en Cataluña, a devolver la confianza, ¿no?, a los inversores. ¿Qué medidas entonces que pueda tomar o bien el gobierno catalán o bien el gobierno central, el gobierno de España, podría de verdad retomar la confianza de los inversores y de los consumidores? Pues volver a plantear en el Senado la aplicación del 155 y que se haga un control real de las cuentas catalanas y de las instituciones que están siendo financiadas por esa malversación. Yo creo que, en mi opinión humilde, esa es lo que se debería hacer, y eso debería hacer Sánchez. Pues señor Berbenjo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y buenas noches. Un placer. ¿De verdad podemos fiarnos, casi ni un año después del golpe de los separatistas en la Generalitat, deben devolver el control de sus cuentas? Las cámaras de este informativo han salido a las calles para conocer la opinión de los ciudadanos. Me parece mal, porque a saber qué hacen los de Cataluña con el dinero, no sé. Pues si eso es lo que le ha interesado a Pedro Sánchez para llegar al gobierno, pues enhorabuena para él, pero desde luego no está en el beneficio de los españoles. Hombre, yo es que no apoyo a ese hombre para nada, la verdad. No me gusta su manera de pensar, ni que va a afrontar el gobierno, vaya. No, pero no tengo más fundamentos. ¿Pero por qué? Porque tenemos otros antecedentes, ¿no?, que no han cumplido, solamente por eso. Yo lo veo esto muy turbio, porque nos traen un engaño la política en este país, todos los gobiernos, de derechas, de izquierdas, de todas las maneras, que no confío en ellos, en ningunos. No me parece nada bien, de hecho, nada. Pero bueno, prefiero no hacer ningún tipo de declaración, porque me enciendo enseguida y me pone malo. Me parece que están haciendo todo lo que hemos intentado parar en todos estos meses. O sea que sí, sí me parece una locura. Me parece que es la forma de destruir España. Claridad, transparencia y comunicación son las armas contra la corrupción. Y mientras Pedro Sánchez levanta las medidas destinadas a controlar los gastos en Cataluña, el líder del PSC, Miquel Iceta, va preparando el terreno al presidente del gobierno para una próxima reunión ya confirmada con el líder separatista Quim Torra. Lo ha hecho durante un encuentro en el Palau de la Generalitat esta misma mañana, que ha durado más de una hora y que el propio Iceta, tras la reunión, ha calificado de cordial. Aunque Torra no esconde su objetivo de lograr la independencia de Cataluña, el secretario de los socialistas catalanes insiste en lo que ya ha dicho muchas veces, que todas las iniciativas políticas deben quedar enmarcadas dentro del marco legal. La ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, ha incidido en la posición del acercamiento del nuevo gobierno respecto a Cataluña. Batet, que votó a favor del derecho a decidir, dice ahora que la mano del Ejecutivo a la Generalitat está tendida. De llamar inmediatamente. Por tanto, entiendo que el primer paso seguramente lo daremos nosotros. En absoluto está en el ánimo del Gobierno de España entrar en un mercadeo. Lo que vamos a hacer es defender por encima de todo el Estado de Derecho y el Estado democrático. Meritxell Batet votó en 2013 a favor del derecho a decidir. Esta acción le costó una multa del Partido Socialista, entonces dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba. No es oro todo lo que reluce en el gobierno de Pedro Sánchez. La nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, votó a favor del derecho a decidir en 2013. Ese año, Rosa Díez, entonces diputada de UPyD, presentó una moción en favor de la unidad de España y contra el derecho a decidir, iniciativa que defendían los diputados de Convergencia e Iniciativa per Cataluña. Conviene recordar que Rubalcaba reclamó a sus diputados votar no a la moción de los nacionalistas. Pero los diputados del PSC rompieron la disciplina de votos. Entre ellos estaba Meritxell Batet. Rubalcaba multó a los diputados díscolos y el diputado José Zaragoza dimitió como secretario general del grupo parlamentario del PSOE. Los 600 euros aplicados a estos socialistas son la mayor multa con la que la dirección del partido sanciona los casos de indisciplina. 5 años después, Batet ha hablado en su toma de posesión de recuperar la palabra, escuchar, dialogar y consensuar, especialmente con Cataluña. Escuchar, dialogar y consensuar. Creo que la recuperación de la palabra, de las palabras,
con Cataluña especialmente, pero con todas las comunidades autónomas, es imprescindible. Y ya se producen las primeras reacciones en la oposición a la decisión del Gobierno de levantar esas medidas de control financiero a la Generalitat. En Ciudadanos no se fía lo más mínimo de que la política territorial esté en manos de Meritxell Batet y el propio PSC. Así lo ha asegurado hoy el secretario general de la Formación Naranja, José Manuel Villegas. Respecto al principal problema que tiene España, que es Cataluña, nos preocupa que la política territorial del señor Sánchez la marque el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, un partido que ya ha demostrado sus dudas. De hecho, la ministra votó a favor del derecho de autodeterminación de Cataluña en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, estamos preocupados. Continuamos hablando de Ciudadanos porque su líder en Cataluña, Inés Arrimadas, ha adelantado que no piensa reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Los motivos: que el separatista continúa atacando y excluyendo a millones de catalanes. No nos podemos dar por invitados a una reunión al diálogo cuando el señor Torra sigue amenazando a millones de catalanes con saltarse sus derechos incumpliendo la ley, porque sigue manteniendo un plan ilegal. No nos podemos sentir, por tanto, invitados cuando el señor Torra sigue excluyendo de las instituciones públicas en Cataluña a millones de catalanes con símbolos ideológicos y partidistas que solo representan a una parte de la población. Llevan meses en prisión y hasta ahora no conocíamos las actividades que realizaban durante sus ratos libres estos dos políticos catalanes condenados por rebelión, sedición y malversación. Son Oriol Junqueras y Joaquim Forn. Vean, porque no tiene desperdicio. Podría parecer una buena tarde de prácticas deportivas con amigos si no fuera porque están en la cárcel. Es en realidad en tiempo libre en prisión que tienen Oriol Junqueras y Joaquim Forn. Ambos piensan que el tenis es una buena manera de mantenerse en forma o de matar el tiempo. Forn no parece muy por la labor, ya que ni siquiera lleva ropa deportiva y opta por jugar con camisa. Y Junqueras tampoco parece esforzarse al máximo para ganar la partida, pero tienen que aprovechar porque el cambio climático no garantiza que mañana no vaya a llover y que puedan volver a salir al patio a respirar aire fresco. De nuevo, más capítulos violentos protagonizados por el separatismo. Los cachorros de la CUP revientan un acto de sociedad civil catalana en la Universidad de Barcelona. Los momentos de tensión, gritos y el ruido de las bocinas de los independentistas han obligado a suspender el acto. Estos fueron los gritos que tuvieron que soportar los ponentes que, convocados por Sociedad Civil Catalana, intentaban homenajear a Miguel de Cervantes. Un acto que finalmente fue suspendido después de minutos de absoluto boicot. El motivo: la violencia mostrada por los grupos de Arran y de la CUP. Si no, observen estas imágenes. Los ponentes intentan hablar, pero les es casi imposible por los golpes y los gritos profesados desde fuera del aula magna. Pero desde Sociedad Civil Catalana responden. ¡Libertad! 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 Y se preguntan por qué no hay seguridad en el acto ante las amenazas de los extremistas. Estamos esperando a que el rector explique o haga un comunicado sobre por qué no dejó pasar a los Mossos para garantizar nuestra seguridad. Después ocurre lo inevitable, eso sí, siempre bajo el mismo lema. Fuera fascistas de la universidad, y eso que el acto, tal y como ha recordado Pérez Reverte, estaba dedicado a Cervantes. Momentos de tensión, empujones y más de un cara a cara que representa la brecha social en Cataluña. Y atención a la doble vara de medir. El rapero Pablo Hasél, condenado por delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias y calumnias contra la corona y las instituciones, ha vuelto a dejar claro que la libertad de expresión sí, pero solo si es de su cuerda ideológica. Al menos queda el consuelo de que en Barcelona han impedido una charla de los fascistas de Sociedad Civil Catalana en la universidad. Con el fascismo, tolerancia cero. Tiempo de entrar en más detalle de la crónica catalana. Para ello tenemos ya conexión vía Skype con Sergi Fidalgo, director del catalán.es. Sergi, buenas noches. Hola, buenas noches.
Antes de nada, Sergi, acabamos de conocer hace unos minutos que Pedro Sánchez se va a reunir con Quim Torra. ¿Cederá ante sus intereses o qué cree usted que pueda ocurrir? Yo creo que más que está dentro de la política de escenificación del nuevo gobierno socialista. Por una parte, ha nombrado un gobierno con gente como Josep Borrell, como Marlaska, como Màxim Huerta, incluso como Carmen Calvo, que participó en manifestaciones de sociedad civil catalana, que con ministros muy poco tendentes a dar apoyo al independentismo. Y por otra parte, pues hace una reunión que, digamos, muy rápida, y ha levantado las medidas de control económico sobre la Generalitat. Yo creo que está dando una de cal y una de arena, y yo quiero ver esa reunión, qué es lo que se apoya y qué es lo que se acuerda, y a partir de ese momento veremos si el gobierno socialista va a ceder, lo cual sería una vergüenza y los dejaría tirados a los catalanes no constitucionalistas, o si simplemente es un paso más en la escenificación. Hemos visto cómo Pedro Sánchez juega a dos bandos. Por un lado, nombra como ministro a Josep Borrell, claramente en contra del independentismo, y por otro, a Meritxell Batet, partidaria de plantear un referéndum. ¿Con qué cara de Sánchez nos quedamos entonces? Yo creo que Sánchez va a dar, insisto, una de cal y una de arena durante todo su mandato, va a intentar contentar a todo el mundo y va a intentar, digamos, meterse en los menos charcos posibles. Borrell es una garantía, hay que reconocer que el nombramiento de Borrell a muchos catalanes que estamos por la unidad de España nos ha tranquilizado mucho, porque es una persona que no tiene dudas, es una persona que en toda Europa ha vendido España y ha vendido la unidad de España y ha criticado las mentiras del separatismo. Y claro, pues luego hay ministras como Batet, que son más de tercera vía, que han tenido han tenido una postura más ambigua y por lo tanto nos hacen desconfiar un poco. Y todo va a ser así, o sea, me reúno con Torra y verá, y solamente paso mañana hará otro gesto, digamos, de dureza. Yo creo que va a ser así todo el rato, porque tampoco van a ser tan suicidas el PSOE de ceder al chantaje nacionalista, porque simplemente se suicidarían en Andalucía, en Murcia, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, y hay autonómicas y municipales de aquí a un año. Yo creo que simplemente vas a mantener esta postura de no somos Rajoy, somos diferentes, pero tampoco va a ceder, simplemente por un puro interés electoral. Sergi, hay rumores de que el nuevo fiscal general del Estado podría ser Javier Zaragoza y que este pues podría retirar las acusaciones contra los golpistas, especialmente el delito de rebelión. ¿Ve posible que la Fiscalía cambie de criterio de una manera tan radical? Insisto, va a ser muy difícil mientras aquí en Cataluña la Generalitat siga con sus, digamos, sin bajarse del burro. No tiene sentido que Fiscalía, digamos, y retire estas acusaciones cuando Quim Torra ha puesto en la fachada del Palacio de la Generalitat una pancarta con el lazo, o cuando, por ejemplo, ayer mismo las barbaridades que tuvo que sufrir Sociedad Civil Catalana, como habéis narrado, esos hechos lamentables, hoy Puigdemont pues ahí prácticamente los ha justificado. Entonces, claro, mientras el separatismo catalán no haga gestos de alguna distensión y, al contrario, se siga radicalizando, es muy difícil que Javier Zaragoza, el fiscal que llegue, pueda retirar las acusaciones, porque, insisto, hay autonómicas y municipales en menos de un año, y eso significa perder muchas elecciones, también hay andaluzas. No creo que Susana Díaz esté muy a favor de que le hagan eso. Sergi, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Y la Universidad de Extremadura repetirá el próximo 12 de junio la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, correspondientes a dos bloques temáticos, después de detectar 14 accesos no autorizados a su página web que podrían haber afectado a la confidencialidad. Así lo han anunciado en una rueda de prensa convocada de urgencia al vicerrector de estudiantes de la Universidad, Ciro Peláez Pérez, y el presidente del Tribunal de Selectividad, Javier Benítez. Además, se han cambiado todos los exámenes previstos para la jornada de hoy. Matemáticas, latín y fundamentos del arte son las asignaturas que forman parte del primer bloque temático afectado, en cuyas pruebas estaban involucrados ayer 3.000 alumnos. Nos vamos hasta nuestra redacción de informativos, porque esta mañana centenares de alumnos afectados se han manifestado a las puertas de la Facultad de Filosofía y Letras del campus de Cáceres e incluso han exigido dimisiones. Rocío Manzaneque, muy buenas noches. Muy buenas noches. Efectivamente, varios exámenes de acceso a la Universidad en Badajoz tendrán que ser repetidos el próximo 12 de junio debido a una filtración masiva de datos y de exámenes. Las autoridades a estas horas manejan dos hipótesis. La primera, que el bajo nivel de seguridad de esta página web que los alojaba, y por otro lado, un error involuntario, dicen, de la funcionaria que los mantuvo en abierto durante 5 horas. En cualquier caso, el rector ha pedido disculpas a los alumnos por esta futura repetición de los exámenes, unas disculpas que no han servido de mucho a los alumnos que se han manifestado por considerarlo tremendamente injusto.
Pues a ver, más que nada, a mí moralmente bastante, porque yo ya estaba concienciada totalmente. Me hubiera salido bien o me hubiera salido mal el examen, yo ayer por la tarde ya estaba concienciada de que mi verano había empezado. Y otra vez, volver otra vez, porque es que realmente la EBAU son unos nervios y una ansiedad, incluso en algunos casos, que es que muchas veces no se puede controlar, y otra vez pasar por lo mismo, pues... Evidentemente estamos súper disgustados, y además con la sensación de que habíamos terminado y de repente ya te vuelven a decir que lo tienes que repetir, pues sienta fatal. Lo que ha ocurrido en Extremadura no es ni mucho menos excepcional. La historia de la selectividad española ha cosechado todo tipo de anécdotas con exámenes que se han tenido que repetir. ¿Rumor o realidad? Las filtraciones en el examen más temido por los alumnos de bachillerato siempre se ha considerado un bulo alimentado por los nervios. Sin embargo, en 1992 se volvió realidad. Ese año se filtraron algunos de los exámenes que se iban a realizar. Lo sabía hasta el alcalde del municipio de A Coruña, Corcubión. Curiosamente, su hijo se presentaba a la selectividad ese mismo año. Se presentó la denuncia, 97.000 exámenes quedaron amontonados y se tuvieron que repetir las pruebas a todo el alumnado. Pero este es solo uno de los tantos casos en los que las pruebas de acceso fueron anuladas. Y es que en 2003, en Andalucía, dos de los alumnos que realizaron la prueba de biología tenían en el reverso del examen el de la otra asignatura. Los correctores se dieron cuenta poco tiempo después y se decidió anular el examen al que ya habían tenido acceso y sustituirlo por el de reserva. También, el año pasado en Valladolid, el responsable de filtrar las preguntas de estas convocatorias fue un profesor de bachillerato, hasta tal punto que se encargó de difundir las preguntas del examen de historia por todos los institutos. Sin embargo, en este caso, el que fuera ministro de Educación en ese momento decidió que no se iba a anular ni total ni parcialmente el examen, sino que se cambiarían las preguntas. Es la historia de cómo la leyenda urbana se convierte en realidad. La Comunidad de Madrid permitirá que las mujeres víctimas de la violencia de género y sus hijos puedan optar a una vivienda pública y a cualquier otro tipo de ayudas sociales sin necesidad de interponer previamente una denuncia formal contra su agresor. La Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad una modificación de la legislación regional en consonancia con las recomendaciones del Pacto de Estado de Violencia de Género aprobado el año pasado. El Ejecutivo del Partido Popular planteó inicialmente la exigencia de un informe por parte de los servicios sociales, aunque finalmente se adhirió al resto de grupos. Sin embargo, la oposición decidió ampliar este requisito a dictámenes de otros profesionales, como los médicos, los profesores o la inspección de trabajo, en el caso de que sean víctimas de acoso sexual en el trabajo. Y profundizamos sobre esta cuestión con la diputada en la Asamblea y ponente de esta ley, Nadia Álvarez. Señora Álvarez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué el Partido Popular apoya esta medida cuando un sector de su partido se opone a la ley contra la violencia de género? Bueno, yo en principio pienso, vamos, que no creo que nadie del Partido Popular se oponga a la ley contra la violencia de género. Todo lo contrario. Además, precisamente la ley autonómica que modificamos ayer en el Parlamento por consenso de todos los grupos parlamentarios, la ley 5/2005, integral contra la violencia de género, es una ley del propio Partido Popular. Y a más, el propio Pacto de Estado contra la violencia de género ha sido promovido por el Partido Popular, o sea, demostrando así el compromiso que tenemos para erradicar esta lacra social, con lo cual no creo que nadie absolutamente del Partido Popular se oponga a esta ley. Nadia, desgraciadamente nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, gracias. Bueno, tiempo de deporte, Juanma Pérez Doña, Rafa Nadal, a otra final de Roland Garros. Sí, ya es un poco costumbre, ¿eh? Sería la undécima final que conquistaría el jugador manacorí. Nunca ha perdido una final, se ha caído Roland Garros, siempre ha sido antes. Y la jugará ante Dominic Thiem, pero Rafa Nadal también es noticia por lo que vamos a ver. Un diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid dijo hace unos días que consideraba a Nadal un jugador hipermusculado y pasabolas, soporífero de hecho le llamó. ¿Por qué? Porque Rafa Nadal había pedido elecciones después de la moción de censura del Partido Socialista. Ojo a lo que Tony Nadal, tío y entrenador, ex entrenador de Rafa, le acaba de contestar. A mí me sorprende gente tan democrática, teóricamente, como se molestan de que un ciudadano que está, entiendo yo, en su derecho de una opinión, faltaría más que Rafael no pueda opinar acerca de lo que le gustaría. Que a él no le guste esta opinión, lo entiendo. Que no esté de acuerdo, también lo entiendo. Ahora, que
pase a criticar en lo personal a Rafael, no me cabe en la cabeza. Bueno, ni a él ni a nadie. Y lo que se preguntan todos los madridistas, lo que está en la cabeza de todos los aficionados del Real Madrid es ¿a dónde se va a ir Cristiano Ronaldo? Esta era la portada el otro día del diario Record antes de ayer en Portugal, dando por hecho su salida. Muchos candidatos quieren al jugador blanco y nosotros en Punto Pelota, en el YouTube de Punto Pelota, sabemos posiblemente cuál será el destino del portugués. Que todo el mundo visite ese canal de YouTube para ver este vídeo en exclusiva donde adelantamos Javi y Alba el futuro del jugador luso. Juanma, muchísimas gracias, ya veremos. A vosotros. Y muchísimas gracias a todos ustedes por su confianza. Volvemos con más información el lunes a las 8:30. Así es, mientras tanto, no se lo pierdan hoy a las 10 de la noche, 6 Mujeres sin Piedad con Arévalo. Que tengan un buen fin de semana. Tenemos fecha para el fin de este tiempo tan revuelto que estamos teniendo en esta primavera y es que estamos registrando temperaturas por debajo de lo habitual. De hecho, para este fin de semana descienden los termómetros y así lo reflejan las anomalías de temperatura. Nos muestran el número de grados por los cuales nos encontramos por debajo de lo que es habitual en este mes de junio. Como podéis ver, además, tenemos en colores azules la mayor parte del país y es que esto implica que las temperaturas este fin de semana van a estar entre 5 y 10 grados por debajo de lo que sería normal en esta época del año. Incluso en algunas zonas, como por ejemplo del oeste de Castilla y León, nos encontraríamos hasta 15 grados por debajo de lo habitual. En otras zonas nos mantenemos estables con esas temperaturas propias de esta época del año, como por ejemplo es la provincia de Valencia o en algunos puntos del norte de Cataluña. Las lluvias los próximos días nos van a acompañar, desde luego este fin de semana van a estar presentes en zonas del norte y del este de la península. A comienzo de la próxima semana todavía tendremos algunas precipitaciones, pero atención porque ese anticiclón va a ir ganando terreno y especialmente de cara al miércoles y el jueves subirán las temperaturas. Podemos verlo en esta imagen de la temperatura en altura. Durante estos días hemos estado viendo esos embolsamientos de aire frío de cara a la próxima semana. Poco a poco va entrando ese aire algo más cálido que hará que suban los termómetros, especialmente en la jornada del jueves. El miércoles próximo ya subirán las temperaturas, estaremos en temperaturas por encima de los 20 grados en prácticamente la mitad de España, destacando esos 30 grados que, por ejemplo, alcanzaremos en Córdoba. Pero es que el jueves suben algo más los termómetros, especialmente en áreas de interior. En Madrid estaremos alrededor de 24-25 grados, también en puntos de Castilla y León sobrepasaremos los 20 grados y atención, porque en el sur estaremos por encima de los 30 grados, especialmente en áreas del interior de Andalucía.